¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. 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 ¿Cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante. Que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez. Con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente gladiador. Él y todo su equipo. Así que... honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, mamá. Prepárense. Además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¿Todo realmente tiene un precio? ¿Quién decide el valor de las cosas y el valor de las monedas? ¿Podemos, como ciudadanos, librarnos del monopolio del dólar? Descubramos cómo las nuevas tecnologías nos han abierto el camino para crear un nuevo sistema financiero. Criptomonedas, revolución financiera. Desde hace miles de años, el hombre comenzó a intercambiar bienes para cubrir sus necesidades. Ante la ausencia de productos con un valor fijo, se produjeron las primeras formas de trueque. Al paso de los años, comenzaron a intercambiar con otros productos como piedras, huesos, tabaco y semillas de cacao. En el siglo V a.C., los griegos inventaron las primeras monedas, fabricadas a partir de electro, una aleación de oro y plata, y acuñadas a martillo con su peso y la marca de la autoridad emisora. Los metales preciosos fueron dando paso, siglos más tarde, a otras aleaciones mucho más baratas y fáciles de conseguir, hasta llegar a lo que hoy conocemos como el papel moneda. Surgen así los bancos y poco a poco el sistema se fue complejizando. Nace el régimen de préstamos e intereses. Para comienzos del siglo XX, el dinero del mundo y su valor estaba en manos de los banqueros. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de la Alemania nazi generó un descalabro en la economía bancaria por la sobreimpresión de billetes. Al finalizar la guerra, la crisis se agudizó con la destrucción y pobreza que la contienda armada había generado. Para 1945, este escenario fue aprovechado por los países vencedores, creando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como organismos multinacionales para regular la economía mundial. Al mismo tiempo, decidieron que las futuras transacciones que realicen entre sí los países del mundo occidental debían efectuarse en dólares. Internacionalmente, se aceptaba el compromiso de hacer funcionar el patrón oro para el valor de esta divisa.
Pero en 1971, durante la presidencia de Richard Nixon, se rompe con dicha relación, por lo cual el dólar ya no se respalda en oro, sino exclusivamente en la confianza. El patrón oro se transformó en patrón papel. Comenzó así una era de monopolio financiero desde los Estados Unidos que dominaría los capitales de los países menos desarrollados, trayendo grandes desigualdades y un desequilibrio en la economía mundial. En el 2008, el mundo enfrentó una nueva crisis económica, la cual provocó una repentina contracción del crédito y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose una gran desconfianza en el sistema y una caída de las bolsas de valores en todo el mundo. Pero en la última década hemos visto el inicio de una nueva era en la historia del dinero, vinculada al increíble auge de la tecnología, lo cual ha dado paso a la creación de una nueva forma de pago virtual, las llamadas criptomonedas. Una criptomoneda es una moneda virtual con la cual se intercambian bienes y servicios por medio de transacciones electrónicas sin necesidad de intermediarios, y su valor es determinado por la confianza de los usuarios. Es decir, entre más personas utilizan la criptomoneda, más valor tendrá. Las criptomonedas utilizan un cifrado digital para sus operaciones a través de la criptografía, lo cual genera un sistema más seguro, con una mayor privacidad y que no responde al control de ninguna institución, ya que se encuentra totalmente descentralizado. En los sistemas de criptomonedas se garantiza la seguridad, integridad y equilibrio de sus estados de cuentas por medio de un entramado de agentes que se verifican mutuamente. Estos son los llamados mineros. Los mineros son en su mayoría público en general y protegen activamente la red al mantener una alta tasa de procesamiento de algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña propina. Estas monedas se gestionan a través de una base de datos llamada blockchain o cadena de bloques, la cual lleva el registro y el orden de cada bloque. La pieza fundamental es el block o bloque, la cual consiste en una colección de datos que se almacenan y contienen toda la información de una transacción. Por ejemplo, desde dónde se envió, a dónde se envió, fecha de la transacción y cualquier información relevante. Cada transacción en un bloque es inmutable. Veamos entonces cómo funciona el blockchain. La persona A quiere enviar dinero a la persona B. La transacción se representa en la red dentro de un bloque. El bloque se transmite a todas las partes de la red. Los miembros de la red o mineros aprueban que la transacción es válida. El bloque entonces puede añadirse a la cadena. El dinero de la persona A se transfiere a la persona B. De tal manera, en el mundo se comienza a generar un entramado de redes gracias a las miles de transacciones que se hacen simultáneamente. Actualmente existen más de 1.500 criptomonedas en el mundo, como el Bitcoin, Litecoin, Hayek, Ethereum, Dash, Ripple, IOTA, entre otras. Venezuela se incorpora a esta nueva era con la creación de una criptomoneda propia que tiene por nombre el Petro, la cual tendrá como garantía las reservas de petróleo crudo venezolano y demás riquezas minerales. Para su arranque, el Estado venezolano está respaldando esta moneda virtual con 5.342 millones de barriles del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. El precio del Petro estará asociado al de la cesta de crudo venezolano y el Estado aceptará el pago con esta criptomoneda de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales. El 30 de enero del 2018 se firmó el libro blanco de El Petro, en donde se fijaron las características, condiciones y funcionamiento de esta herramienta creada para enfrentar el bloqueo financiero internacional. Y el 20 de febrero de este mismo año se realizó el acto de inicio de la preventa de El Petro y se publicó el manual de adquisición y comercialización. Este mecanismo fue creado por el gobierno nacional para combatir el bloqueo financiero, captar inversiones y generar un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios.
Sin duda, las criptomonedas han cambiado el sistema financiero mundial, el cual está evolucionando al ritmo de las tecnologías. Su revolución dependerá del avance que seamos capaces de vislumbrar para entender que no todo está inventado. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente, nuestro presidente. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Bien, hoy, esta noche tenemos un programa especial con el ministro Juvel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, para el Poder Popular, como debe ser. Hoy vamos a hablar nada más que del Petro, desde que es una criptomoneda. Primero que nada, como por ahí están pasando cosas, ¿ves? Entonces inmediatamente salen con que hay una alerta de tsunami. No es verdad. Dice, sí, dice Fumbici, dice, cumple con el deber de informar a todos los venezolanos y venezolanas que el volcán submarino Kick and Jenny, ubicado a 8 kilómetros del norte de Grenada, presenta en los últimos días elevada actividad sísmica y desgasificación. En este sentido, la Agencia Nacional de Manejo de Desastres, NADMA, por su sigla en inglés, a través del apoyo técnico ofrecido por el Seismic Research Center de la Universidad de las Indias Occidentales en Puerto España, República de Trinidad y Tobago, fue emitido alerta naranja para dicho país sin incidencia más allá de los límites de su autoridad. Esta alerta, si bien es una consistente irreferencia, no tiene repercusión inmediata en nuestro país. Por lo tanto, Fumbici, como autoridad nacional en materia sismológica, no ha registrado en sus estaciones elementos técnicos que apunten a la modificación de nuestro estado de alerta actual. En tal sentido, Fumbici se mantiene supervisando la actividad sísmica en la República Bolivariana de Venezuela las 24 horas del día. Esta tarea impostergable e intransferible incluye la verificación de cualquier alerta de tsunami, la cual se orquesta a través del Pacific Tsunami Warning Center, quienes no han elevado alerta ninguna para el Caribe. Fumbici recomienda mantener la calma y estar atento a la información oficial emitida por este ente competente en la materia a nivel nacional. No sé por qué, yo me acuerdo también que hablaban el otro día, ¿tú te acuerdas cuando nosotros tuvimos ciertas, incluso hasta relacionadas, yo no sé si tú te acuerdas, y yo siempre tomo referencia con Fidel Castro, que habló del proyecto HARP, ¿te acuerdas? Uh-huh. El de manipulación climática a través del bombardeo a la capa de ozono. Entonces se venían con que nosotros no teníamos, ¿te acuerdas? Que decían que nosotros no teníamos capacidad para atender desastres, hasta hablaban de terremotos y todo esto. Como siempre toman algo. Y como hay unas cosas que están sucediendo por ahí que no vamos a comentar hoy. Preso es preso y su apellido es Reja. Así como tiene que ser. Bien. Huber, vamos a comenzar por... Vamos a hacer como una especie de abecedario. La gente está muy interesada con relación al Petro. Voy a dar una frase que utilizaba mucho Miquelena. ¿Con qué se come eso? ¿Verdad? Vamos a comenzar primero. Yo no voy a más que hacerte las preguntas de rigor. Si hay alguna cosa que yo te vaya, que te pida una explicación más detallada o digamos más folclórica, vamos a decirlo de esta manera, más hacia abajo, que la hagamos, ¿sí? ¿Verdad? Pues, porque más allá de las cuestiones técnicas, nosotros necesitamos llevar al pueblo para qué se va a utilizar el petróleo. Hay mucha expectativa de paso, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué es una criptomoneda? Sí, fíjate. Bueno, primero, buenas noches a toda Venezuela. De verdad que lo primero que tenemos que tener claro es qué es, por qué una criptomoneda, por qué surgen. Y como tú lo preguntas, ¿qué son? Uh-huh. Bueno,
Simple y llanamente las criptomonedas son modos encriptados de intercambio de valor que se realizan a partir de una tecnología que se conoce como blockchain. A partir de allí, tú puedes intercambiar datos, los cuales son se realizan de forma segura y son validados por una serie de algoritmos. Estos algoritmos son validados y son conformados por lo que se conoce como la minería digital. Esos mecanismos son encriptados. Son mecanismos encriptados. Se realiza la gestión de intercambio de forma segura bajo la tecnología blockchain. Ahora bien, ¿cómo funciona? Bueno, es como un libro contable que es público, que cualquier persona, una vez que se realiza el intercambio, puede acceder a ella, a esa base de datos, puede ver, y no hay una intermediación. Lo más innovador de las criptomonedas es que surgen, en especial a partir de la última crisis financiera, que aún a esta fecha, al año 2018, aún no termina de tocar fondo, y esto es importante que el país y el mundo, sobre todo, lo vienen estudiando. Cuando tú ves los últimos trabajos, inclusive los premios Nobel de Economía, Paul Krugman, Angus Deaton, todos los que han hablado sobre el tema, han entendido que todavía no toca fondo la crisis del capitalismo. La del 2008. La crisis del 2008. Uh-huh. Tiene en 10 años en picada constante. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Y no va a dejar de tocar fondo por dos razones muy sencillas. La primera, que una vez que se rompe con un patrón de validación y con un patrón de valor real detrás de cada una de las llamadas divisas de intercambio mundial, como son el dólar, el euro, etcétera. Las que están en la cesta del Fondo Monetario. Las que están en la cesta del Fondo del FMI. Y que se fueron acordadas después de los acuerdos de Bretton Woods, tú te encuentras con que ya estos billetes, su respaldo es nulo, es cero. Primero porque en el 71 rompieron con los llamados acuerdos de Bretton Woods, donde su patrón de medición iba a ser el oro. Ellos decidieron respaldar esto en cada vez más papeles. ¿Qué ocurre? Después de esta crisis del 2008, donde los ahorristas del mundo fueron estafados, porque fueron más de 3 trillones de dólares que se desaparecieron. Y bueno, y que Estados Unidos de un solo plumazo emitía 800 mil millones de dólares para rescatar sus bancos, que aún así, a esta fecha, no terminan de tocar fondo. Eso era lo que le llamaban ellos subir el techo de la deuda. Ajá. Anualmente lo vienen subiendo. Sí, sí, sí. Incluso después de la caída de Lehman Brothers y compañía, que fue la burbuja inmobiliaria. Claro, después de la caída de Lehman Brothers y de toda esa burbuja que llegó y arrasó inclusive con Europa. Uh-huh. Donde cae Grecia, cae Italia, cae Portugal. Todas esas economías siguen muy mal en estos momentos. Importante. Hay que hacer una acotación ahí. Quiero ir acotando cosas de las que vaya diciendo el ministro. En esa caída que cae Grecia, cae Europa completa, incluso llegan a bajar los salarios. Salarios, pensiones, todos los bajaron, obligaron a la gente a tener 3 trabajos. Les remataron sus viviendas, ¿no? Pero es que es importante que... Los desahuciaron, los desalojaron. Sí, los desalojaron y les quedaba la deuda, porque es importante, ¿no? En esas economías te sacan de tu vivienda y te queda la deuda. Okay. Tienes que seguir pagándola. Todo esto obligó a que los hombres del mundo de la informática, los tecnólogos y muchos sobre todo preocupados por lo que había ocurrido, asumieron que debía haber una forma de intercambiar valor sin tener que ser esclavo o ser validado por algún banco central o ser validado o que el SWIFT fuese validado por quien controlara, en este caso, lo que ocurre. ¿Qué es el SWIFT? El SWIFT es como la llave que permite que tú hagas pases de una cuenta a otra la transferencia de valor. Okay. ¿Qué permitió esto? Bueno, permitió ahora que nosotros... No solo es la llave, el control. El control. Porque cuando tú ves esas transferencias puede durar, a veces esos bancos se quedan con tu dinero
y te lo usan para otra cosa y no llega al pago que tú deseabas realizar en ese momento. Estas personas, después de esta gran estafa, se dedican, y a partir de esta tecnología crean las primeras criptomonedas. Empezaron la primera criptomoneda, bueno, coloco un solo ejemplo, para poder adquirir una pizza, que es el ejemplo más famoso, que necesitaron algo así como 12.000 bitcoins, que fue, digamos, y es una de las criptomonedas la más famosa. 0,001, algo así. Sí. Entonces, ahí comienza ese mundo y comienza a generarse las llamadas, comienza la llamada minería digital, que es quien viene a no solamente validar esa operación, sino que comienza un proceso de crecimiento en las distintas partes del mundo. Esto toma fuerza, va tomando más fuerza en el 2008, 2010, 2011, 2012, y fue creciendo hasta lo que hemos llegado hoy por hoy. Se transan aproximadamente 500.000 millones de dólares al año en criptomonedas en el mundo. Hay más de 1.500 criptomonedas, lo cual permite que el mundo comenzó a mirar. Pues, así como cuando apareció el teléfono y que después pasamos... Nadie se imaginaba, Mario, que tú ibas a poder hablar por un teléfono sin un cable. Yo llegué a ver ese cambio. ¿Ah? Lo vimos cuando nadie se imaginaba. Nadie se imaginaba que un correo que tenías que hacer una carta y llevarlo a un cartero y que un cartero lo buscaba, llegar. Bueno, así igualito ocurrió con esta tecnología. Que no solamente la tecnología blockchain no solamente sirve para intercambiar valor, sino que sirve, como te dije, para realizar cualquier tipo de certificación y de llevar libros a nivel contable en otras escalas. Firmar para controlar y todo. Ahorita se está utilizando para todo, hasta para firmar un contrato. Exacto. Es todo una base innovadora y una tecnología muy, muy potente. Nosotros en Venezuela, esto fue creciendo. En Venezuela se comienza a dar los primeros casos. Nosotros, el presidente de la República, a veces me da mucha risa cómo a veces he intentado subestimar al presidente Nicolás Maduro. Y en una conversación él una vez decía que siempre se ha querido mofar, pero no solamente había sido 6 veces canciller de un gigante como fue Hugo Chávez y de nuestro país, dando grandes batallas internacionales, sino que tenían la capacidad. El presidente Nicolás Maduro siempre ha tenido la capacidad y la sapiencia de poder llevarle el pulso al país para más nunca nosotros ceder ese gran legado de nuestro proceso de independencia y de Hugo Chávez, que es nuestra independencia política en especial. Esa independencia, y que el presidente entendió cuando, y aquí voy, el por qué el presidente asume la necesidad de atreverse a, creo que, uno de los movimientos en el mundo económico más magistrales que se van a conocer en este siglo. Y no por alabar, porque creo que el presidente es un hombre que no es hombre de adular, sino por el contrario, pero sí debemos reconocer a lo que se atrevió el presidente Nicolás Maduro. Fíjate, en el mundo, de las grandes economías que utilizan criptomonedas, ahí tú ves a los canadienses, usan mucho criptomonedas. Los mismos americanos usan mucho, de hecho, los americanos, el Bitcoin ya está en la bolsa. Los mismos australianos, los ingleses usan mucho las criptomonedas. Ahora, un Estado atreverse, no solamente a colocar una criptomoneda, sino a decir, yo me atrevo a colocar una criptomoneda, un criptoactivo, para hacerlo más seguro y más atractivo al mundo y romper, porque en especial la estrategia de la criptomoneda es romper con el cerco financiero que se le hizo al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro hace un movimiento que en estos momentos los mercados, y esto hay que decirlo, y por eso yo he dicho, nosotros cuando se nos ha subestimado, y cuando se subestima a Nicolás Maduro, solamente un hombre con esa capacidad puede darle la batalla, no a los mamarrachos que hoy nos adversan acá, y no por menospreciar a nadie, sino que cuando tú quieres tener, nosotros quienes creemos en la democracia, queremos tener una oposición digna, una oposición que defienda el Estado-Nación, una oposición que tenga claro un proyecto de país, una oposición que de verdad tenga una propuesta
Es una propuesta. Si son capitalistas, que tengan su propuesta, cómo ellos creen que debe ser el capitalismo y cómo creen ellos que debe ser, sí, un, no, sistema. No se puede negar a un cambio y tan extraordinario como el que se está dando. Uh-huh. No se puede negar un cambio nada más que por llevarle la contraria al gobierno. Ahí es donde voy. El presidente asume y no solamente presentamos al mundo la posibilidad de cómo puede ya un Estado adaptarse a estos cambios que son inevitables, sino que es una ventana, se abre una ventana para que el mundo entienda y asume, le decimos al mundo, por acá nosotros vamos a romper el cerco y por acá podemos intercambiar valor sin ya depender de ningún chantaje. Y es donde surge el Petro. Es donde el presidente Nicolás Maduro, en aquel acto, donde presentábamos el primer paso del protocolo, que era el observatorio de blockchain, él decía, y él colocaba ya eso en el debate mundial. Recuerdo que fueron como 2 días de tendencia mundial el lanzamiento del Petro, y que el presidente comenzó con todo, y siempre ha sido muy rígido, vamos a aplicar todos los protocolos correspondientes para brindarle seguridad. Nosotros, la preventa, ni siquiera la preventa, la venta inicial más importante que ha existido en los mercados internacionales, no ha llegado a 600, 700 millones de dólares. La más grande, creo que la hacía Telegram. Y nosotros, las ofertas que hemos recibido en esta preventa, pues son ofertas, tal como lo ha manifestado el presidente, ha rebasado y muestra una vez más cómo el mundo sabe que un país que posee un recurso que es una fuente que es finita y que es una energía no renovable, y que el mundo la va a seguir demandando, al estar respaldando una moneda, se hace sumamente atractivo. Y es cuando el Petro comienza en esos primeros, damos el paso al acta de nacimiento. No le vamos a entrar ahorita todavía al Petro, porque hay algo que estamos pasando por alto, fíjate bien. Tú me dices que el presidente toma la criptomoneda como, primero por su concepción, pues. La criptomoneda es prácticamente un acto de rebeldía en contra del sistema financiero mundial. ¿Verdad? Es intercambiar entre tú y yo valores. ¿Okay? Pero sin que esté de por medio un banco o el sistema financiero, ¿cierto? Así es. Bien, hay algo que el presidente provoca a nivel mundial utilizando un sistema que es subversivo, vamos a ponerlo de esta manera. Hay algo que él provoca que para mí tiene muchísima importancia, Huber, que es la posibilidad de que el sistema, de que la dictadura del sistema financiero sea finito, o sea, tenga su cerco. Por eso es que el sistema financiero en este momento está trabajando a ver cómo hace e invade está tratando, el capitalismo tiene eso, está tratando de mutar hacia las criptomonedas. Claro, es que ahí es donde voy. Nosotros, fíjate, el presidente llega y le dice al mundo, por eso que te diga, el Petro tú no lo puedes, no podemos tener una visión corta. Y después del nacimiento del Petro, ya el mundo de las cripto cambió, y por eso yo digo, es un cambio de época del mundo financiero. Es un cambio de época del mundo financiero, porque con el nacimiento de este criptoactivo, las naciones, el presidente le dijo a las naciones del mundo, vamos a intercambiar valores fácticos, reales, en base a lo que existe, y no a papeles ficticios, sin ningún tipo de valor, que respaldan dinero, que termina absorbiendo y consumiendo y destruyendo las economías de los países. Eso es el mensaje que el pueblo venezolano y que el presidente Nicolás Maduro le envía al mundo y a las economías que desean ser libres e independiente. Sobre todo el imperialismo norteamericano en su afán, lo mismo que hizo con Cuba, tratar de hacerlo a nosotros. Por supuesto. Y es por eso que el presidente lo decía, les presentaba la herramienta no solamente a los países del OPEC, se la presentaba también a los países del ALBA, y va a seguir siendo nuestra herramienta para decir nosotros no nos arrodillamos y aquí hay una forma. Y las tecnologías, fíjate, cuando tú le das, las tecnologías no son neutras. Las tecnologías no son neutras. A veces las usan para esclavizar a los pueblos. Sí. Cuando aquí usan todo lo que es la estructura mediática, la big data, para buscar manipular al pueblo venezolano, para inclusive a veces
colocarlo contra sí mismo, porque se busca hacer eso. Eso no es que la no es que esa tecnología sola actúa así. Entonces, alguien que utiliza esa tecnología para ello. Nosotros no utilizamos una tecnología para esclavizar. Nosotros seguimos hablando a los principios libertarios de este pueblo, sino una tecnología para liberar. Y es donde el presidente Nicolás Maduro se atreve a iniciar un proceso de liberación real de las cadenas del sistema financiero mundial. Y entonces, se atreve, damos este paso y el mundo comienza a observar de cerca. Bueno, ¿qué nos llevó a hacer esto? ¿Cómo lo estamos haciendo y qué estamos afectando? Fíjate, lo primero que estamos afectando, Mario, y esto es bueno que Venezuela lo sepa, es que nosotros estamos desnudando la realidad de ese billete, llámese dólar, llámese euro inclusive, llámese yen japonés, porque cuando tú estudias, es muy importante una cosita básica que es relacionar la cantidad de emisión de deuda que tienen estas naciones con respecto a su economía interna. Okay. Son sobre el 100% su relación Producto Interno Bruto frente a su deuda. Quiere decir que constantemente están creciendo, creciendo y creciendo su deuda. ¿En base a qué? A dinero inorgánico. Imprimen y hunden las economías. Entonces, nosotros llegamos, el presidente presenta esta alternativa y ahora esto comienza a despertar. No es casual que aprueban los mismos americanos, terminan aprobando 700 millones de dólares para instalar un observatorio de blockchain. Los ingleses lanzan una criptomoneda de forma el Estado allí, pero dejando como que lo haga el privado sin yo meterme todavía, pero la lanzo. Lo mismo, Rusia, China, todo el mundo se monta, pero con mucha fuerza sobre todo. Incluso un lanzamiento de una moneda, una criptomoneda rusa, tímidamente hace 2 o 3 años, se detuvo porque no había el impulso que le dio el petrolista. Como, fíjate bien la diferencia, y eso le vamos a entrar ahorita, después que veamos lo del blockchain, la diferencia entre una criptomoneda normal y un criptoactivo. Esa es la grandísima diferencia. Por supuesto, y por eso es que como irrumpe con esa fuerza el petro, comienza a despertar. Entonces, las expectativas que nosotros podíamos tener, recuerdo que estábamos en la exposfera internacional, quedaron cortas. Esto fue abismal y nos ha llevado y nos debe llevar a los venezolanos a entender que en estos momentos, desde el pueblo de Bolívar, con la humildad y toda la sapiencia que el pueblo nos pueda estar, porque aquí hay un... Yo quiero que sepas, Mario, que a nosotros sobre todo nos ha impresionado cómo el pueblo se ha comenzado a documentar sobre qué es la criptomoneda. Pasó lo mismo que con la constitución, que nunca leyeron la del 61. Igualito. En este momento está pasando igual que con la constitución del 99. Y se ha ido documentando y ha asumido que esto es la alternativa frente a esa dolarización, frente a ese esquema de guerra con el cual se le hizo daño, porque no podemos negar, Mario. Se le ha hecho un daño al pueblo venezolano. Vamos a entrarle al tema de blockchain. Pónganme el video 2, por favor, el de los que yo traje. El video blockchain, revolución del blockchain. ¿Lo tienen? Listo. Dale. No importa en qué área de la vida, la evolución es inevitable. De acuerdo con el Banco Mundial, más del 40% de la población adulta y más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se encuentran fuera del sistema bancario actual, lo que limita a muchos a un estado de pobreza y desaliento. Este es un problema importante en el mundo de hoy. Sin embargo, los tiempos difíciles son también los más poderosos desde el momento en que nos hacen creativos en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones. El actual sistema bancario se desarrolló hace más de 60 años. Pero las nuevas ideas que nacen y la tecnología innovadora han abierto la puerta a una evolución financiera que tiene el poder de transformar nuestro mundo por completo. El dinero que utilizamos hoy en día se llama moneda fiduciaria. El término surgió de la idea de que un cheque reclamado o un dólar estaban respaldados por oro.
I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve asset. Esto cambió en los años 70, cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la convertibilidad directa del dólar en oro. Ninguna moneda fiduciaria ha conservado nunca su valor con el tiempo. Y el principio es fácil. Cada vez que el Banco Central imprime más moneda, la que tenemos en nuestros bolsillos pierde valor. Esto se llama inflación. Después de años de inflación, mercados saturados de préstamos e irresponsable gestión financiera no regulada, las consecuencias fueron enormes y finalmente condujeron a la crisis financiera del 2008. Una crisis que también fue el comienzo de una gran evolución financiera. Había nacido la criptomoneda. La idea de criptomoneda era crear una nueva moneda que estuviese al margen de la inflación y se basara en los mismos principios que el oro, donde la oferta y la demanda es lo que crea el valor. Una idea basada en las ventajas de los avances tecnológicos que nos podría proporcionar transacciones mucho más rápidas, baratas y seguras. Desde entonces han pasado muchas cosas, y alrededor de una década más tarde, la criptomoneda ha comenzado a impactar nuestro mundo al completo. You think this is a currency? A currency that's really going to work eventually? Well, I think it is working. And there will be other currencies like it that may be even better. Legalmente se la considera como una mercancía en Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea se la clasifica como un activo. Hoy en día todos los principales bancos se han dado cuenta del impacto que este tipo de moneda tendrá en nuestro sistema monetario. La criptomoneda es todavía un concepto nuevo para muchas personas, pero la innovación se está convirtiendo en una nueva forma aceptada de dinero, solo que en formato digital. Sin embargo, es la tecnología subyacente la que tiene el poder de transformar no solo nuestro sistema monetario, sino la forma de operar al completo de la sociedad actual. No muchas personas creían en Internet hace 30 años. Hoy, alrededor del 40% de la población mundial está conectada a la web. En 1995, era menos del 1%. Lo que hizo que Internet tuviera tanto éxito es que estaba abierta para cualquiera, y podíamos empezar a enviar información de forma instantánea por todo el mundo. El blockchain, por otro lado, es el Internet del valor, y nos da la capacidad de transmitir no información, sino valor, en un abrir y cerrar de ojos, a todo el mundo. El Internet es un protocolo de comunicaciones, mientras que el blockchain es un protocolo de intercambio de valor. La tecnología blockchain, el fundamento de la criptomoneda, está siendo implementado ahora mismo en la mayoría de los ámbitos de la sociedad. El mercado de valores, los registros de ventas, la gestión de contratos y, por supuesto, en el sector financiero de pagos y transacciones. Por nombrar algunos ejemplos. La nueva era de las finanzas que están a punto de descubrir es la segunda generación de Internet. Y el blockchain, la criptomoneda. El futuro de los pagos que está a punto de revolucionar la economía tal y como la conocemos hoy en día. El blockchain es una nueva tecnología que codifica la información de una forma más segura, más transparente y, lo más importante, sin necesidad de intermediarios que validen su veracidad. Cuando hacemos una compra online, necesitamos un tercero que dé confianza a esa operación. ¿Un banco? ¿Una plataforma de pago? Ahora, con blockchain, esa intermediación desaparece. Y por eso, cualquier industria que use bases de datos centralizadas alimentadas por diferentes fuentes podrá beneficiarse. Si todas las fuentes de la red validan una información como veraz, no hace falta que un intermediario lo confirme. Veamos algunas de las aplicaciones del blockchain. Podremos realizar transferencias internacionales entre distintos bancos de forma instantánea, segura y sin estándares de mensajería que validen la operación. Con las aseguradoras, utilizando los smart contracts basados en blockchain, si un viajero, por ejemplo, cancela su billete de avión por enfermedad y contrató un seguro de anulación, el reembolso se hará inmediatamente. Gracias al blockchain, las ONGs podrán contar con sistemas de donaciones más protegidos y justos, ya que desaparecerán intermediarios que cobren comisiones por las transacciones y los donantes podrán rastrear sus aportaciones de forma veraz.
y las entidades públicas ofrecerán nuevos servicios al ciudadano más cómodos y completamente seguros, como el voto electrónico o los registros de vehículos, subvenciones, propiedades y todo de forma digital. En definitiva, Bitcoin fue la punta del iceberg llamado blockchain, pero conforme se desarrollen sistemas basados en esta tecnología, veremos cómo poco a poco se integra en todos los ámbitos de la sociedad. Primero vamos a lo primero. ¿Qué es el blockchain? Bueno, fíjate, el blockchain es una tecnología. Una cadena de bloques. Una cadena de bloques, de intercambio segura de datos, fíjate. Una base, aquí está la definición. Esta es una definición, Mario, que es una base de datos distribuida. ¿Por qué distribuida? Porque no está centralizada. Ok. Está, es precisamente una base de datos descentralizada para gestionar el intercambio. Seguro de información. Y los datos que tú tienes los tengo yo también. Claro. O sea, tú no puedes, tú no tienes posibilidad ni de hackearlo, ni de falsificarlo. Nada. Y es mi clave con tu clave. Aquí la única manera. Recordemos que. Si a alguien se le pierde la clave, pierde todo. Exacto. Y recordemos algo, que el blockchain está protegido por algoritmos. Por algoritmos. Cada una de las cuentas. Claro, totalmente. Un algoritmo donde funciona, fíjate, como un libro público digital, que contabiliza todas las transacciones, eso es en tiempo real, en una bitácora virtual, porque ahí está quedando registrado todo. O sea, ahí no es que voy a maquillar un dato, no. Eso está quedando ahí. Es auditable en tiempo real, cosa que es muy importante, porque podemos conocer, saber qué quedó, qué se hizo. Por eso es que es muy importante que la persona, cuando ya tiene su wallet, que después vamos a hablar de eso, debe manejar ella su clave, debe manejar, es algo que es la autonomía tuya sobre tus recursos, pues sobre tu manejo. No dependes de un tercero. Uh-huh. Y permite descargar una copia de cada transacción, de cada nodo o servidor conectado. Es decir, de cualquier parte que estés conectado, tú puedes tener una copia. Seguridad. O sea, es posible, ve bien, porque entre otras cosas de estas leyendas urbanas, que van corriendo por internet, generalmente impulsadas por el sector financiero, te hablan, por ejemplo, de la posibilidad de apagar a una moneda. Apagarla. Fíjate, ¿es posible apagarla? Fíjate, para apagar una moneda tienes que apagar todo el sistema. Uh-huh. Para robarse una moneda, han ocurrido algunos robos, no de la tecnología blockchain, se lo han robado a las casas de cambio virtuales, que han vulnerado algunos códigos de seguridad. Y por eso nosotros decidimos trabajar bajo la tecnología de NEN, que es una de las tecnologías más importantes y más seguras de este mundo, del mundo virtual, y que tiene más experiencia. Pero sobre todo es importante destacar que no permite, y por eso es que, porque en estos momentos, los que más cuidan, los grandes cuidadores, por llamar de una manera, son los llamados mineros, los que están validando las operaciones. Y eso se esparce en todo el mundo. Uh-huh. O sea, tienen que apagar todo el sistema, tienen que tumbar todos los satélites. Sí, eso es un sistema. Y eso es lo que ha vuelto loco, y creo que es parte de la impotencia que hoy sienten quienes ven que Venezuela hace esta gran operación para precisamente romper con estamos, el estamos ahorita en la parte de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿qué es el petro? ¿Qué diferencia hay entre el petro y una criptomoneda como Bitcoin, pues, normal? Sí, fíjate, las criptomonedas, por lo menos si te ponemos de ejemplo, las más conocidas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, son como 10, las principales, digamos de las mil y tanto hay como 10 que son las que más cotizan, que tienen mayores niveles de transabilidad. Tú ves que ellas tienen una característica que no las hace ser igual que un petro. Que es que primero ellas para validarse tienen que estar siendo minables constantemente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellas no tienen ningún respaldo. Uh-huh. No nacen como un criptoactivo. ¿Cuál es la diferencia del criptoactivo? El criptoactivo ya tiene una carga de valor. Uh-huh. Y
un respaldo. Por eso es que nosotros nacemos como un criptoactivo. Uh-huh. Y el Petro, a diferencia de ellos, no solo es que tiene un valor, no solamente que tiene un respaldo real y que ya es preminado porque precisamente es lo que te estaba comentando, tiene un respaldo en sí mismo y a su vez permite que nosotros como Estado podamos nosotros tener el manejo de nuestros petros. Ahora bien, las otras monedas tienen que apelar a ser validadas constantemente y en la medida en que ellas van incrementando su nivel de transabilidad, en esa medida van tomando... Eso está en lo que llamamos oferta y demanda. Exacto, van tomando valor. Uh-huh. Y porque en la medida en que más transacciones se realizan con ellas, van tomando más confianza. ¿Qué ocurre? Estas monedas que no tienen ningún respaldo, hoy pueden estar en 20 mil, 15 mil, 12 mil, 10 mil dólares y mañana pueden caer a cero. A Bitcoin le sucedió. A Bitcoin le ha sucedido, sí. Y entonces son monedas muy especulativas, tú un día compras. Y conste, pasó y sucedió lo mismo que decía Bitcoin o lo que dicen las criptomonedas. Le sucedió por falta de confianza. Mucha gente no le tenía confianza a Bitcoin. Ella logró su meta inicial, uh-huh. pero por falta de confianza y por la misma caída de la bolsa de valores, se fue abajo, cayó. Pero luego hay como la multiplicación de criptomonedas, la confianza y el conocimiento que va adquiriendo la gente o la gente en el mundo y comenzó otra vez a comprar y esa demanda es la que logró estabilizar el precio del Bitcoin, pues, por ejemplo. Eso es un elemento. Y el otro elemento que es muy importante que tenemos que evaluar de cerca es lo que yo te explicaba anteriormente cuando comenzamos el programa. Hay una crisis del sistema capitalista mundial que el capital no termina de tocar fondo y que cada vez es más inseguro tener un dólar, aunque la gente lo... No, claro, nuestro pueblo, y por eso afortunadamente es un pueblo que, como tú lo decías, así como se aprendió la Constitución, hoy se comienza a estudiar este mundo porque nuestro pueblo ha asumido y ha entendido que en cualquier momento, Mario, fíjate, el colapso del sistema fiduciario en algunas puede volver a ocurrir con mucha fuerza. Uh-huh. O sea, ¿hasta qué punto cuánta más deuda va a poder emitir Estados Unidos? Uh-huh. ¿Cuánta más deuda va a poder emitir Japón, que por lo menos en estos momentos la economía japonesa paga intereses negativos? Porque su economía no termina de reactivarse. Y apelan, fíjate, la última estrategia que han utilizado es tratar de golpear las criptomonedas uh-huh. para ellos ganar tiempo. Uh-huh. Hay que entender, ya esto es indetenible. Uh-huh. Lo que ahora tratan de hacer, el llamado dinero FIC, los grandes banqueros del mundo, es ganar tiempo para ir mutando hacia el sistema y ver cómo ellos se imbuyen en el control del mismo. Uh-huh. Cómo desarrollan tecnología que permitan controlar todo este sistema descentralizado. ¿Por qué no van a poder, Júpiter? Bueno, porque en la medida en que las criptomonedas sigan siendo más apetecibles y sigan siendo más utilizadas, habrá mayor cantidad de validaciones. Y en cuanto a control, que el usuario de la criptomoneda tenga la posibilidad de ser independiente y no tener que vivir esclavizado al sistema financiero. No, pero es que cada vez, mientras el usuario per se de la criptomoneda es un rebelde que rompe con el sistema tradicional. Okay. O sea, esa persona, en la medida en que vaya creciéndose, te pongo un ejemplo, va a llegar un momento que la gente no va a tener que pasar de su criptomoneda a dinero fiat para comprar en una tienda. Simplemente va a ir con su criptomoneda y va a tener que comprar. Bueno, hay países, en República Checa por lo menos, o en Estonia, ya tú llegas con dinero fiat y más bien tienes que cambiar a cripto porque te aceptan cripto en algunas tiendas. Y eso va a seguir siendo el crecimiento así, porque es inevitable, pues. Ahora, el Petro, vuelvo a la concepción del Petro, está diseñado precisamente para que sea un criptoactivo que nos permita intercambiar valor para nosotros proveer nuestros bienes y servicios que tengamos que comprar a nivel internacional, pero también como una fuente de ahorro muy importante, no solamente para el pueblo venezolano, sino para todo aquel inversionista que quiere estar respaldando una moneda. Que pase lo que pase, su medidor
Es el precio petrolero. ¿Cuál es el precio del petro? ¿Con qué arranca el petro? Porque el Bitcoin arrancó en 0,001. Claro, pero para ella crecer tuvo que minarse mucho. Exacto. Nosotros arrancamos como precio inicial el costo de un barril petrolero porque estamos respaldados en 5 mil millones de barriles. Estamos hablando de $60. De $60. Sí, ok. Estamos respaldados allí y eso nos va a permitir, eso nos da la fortaleza necesaria para nosotros realizar las distintas operaciones que toque. ¿El petro puede subir de precio? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué origina la...? Primero, si el barril de petróleo sube, uh-huh. Es decir, si el petro pasa de 60 a 120, lo que tú pagabas con un petro, uh-huh. Ahora lo tendrás que pagar con medio petro. Uh-huh. ¿Entiendes? Por eso es que es una moneda deflacionaria, no inflacionaria. Okay. ¿Entiendes? Y... está diseñado el esquema, por eso se creó una tesorería, está diseñado todo un esquema para que exista un fondo de reserva, si en caso de que cayera, nosotros de los mismos dineros que se obtiene, se va a buscar que nunca nuestro petro esté por debajo de los estándares del mercado internacional a nivel petrolero. Importante que el factor de medición para nosotros es el precio del barril de petróleo, y eso es lo que le da una fortaleza distinta a cualquier otra criptomoneda. Hay una preocupación que tiene ahorita, ayer en el programa Morín te lo dijo, Luis Brito, pues en este caso, que tiene una preocupación. Las preocupaciones son buenas, pero uno tiene que ir solventándolas también en el camino. Ahora, ¿el petro es un bono? Fíjate, esa pregunta me la han hecho a varias oportunidades. Yo quiero aclararla con mucha energía, ¿no? Porque creo que el petro, primero, no es un bono. Por tres razones fundamentales. Primero, nosotros no estamos, si fuéramos un bono, quiere decir que hoy nosotros tuviéramos que solicitar por cada petro uh-huh. 60 por 2, 6 por 2, algo así como $8. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, según las calificadoras de riesgo, hablo de Moody, Goldman Sachs, JP Morgan, todas dicen que, bueno, nuestros bonos no valen nada. Entonces nosotros tendríamos que estar regalando el petro. Uh-huh. Segundo, nosotros estaríamos haciendo una emisión de bono uh-huh. según la normativa del Fondo Monetario Internacional debería estar operándose en una de las bolsas de los dineros FIC, en este caso, bien sea en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, bien sea en la bolsa de Londres, uh-huh. en París, etcétera. Nosotros no estamos. Tercero, nosotros no le vamos a pagar a la gente intereses por comprar petro. No estamos pagando intereses a nadie. En preventa se dio un descuento, como demanda la lógica, como parte atractiva, porque, bueno, aquí estamos comercializando un instrumento, una nueva moneda. ¿Cuánto descuento va de entre el 10% y si es una gran inversión puede llegar al 25%, 20%, 30% hasta ahí. ¿Cuánto es la intención de compra hasta el momento? Mira, la intención de compra está entre los 4.500 y 5.000 millones. Intenciones, ojo. Esto pasa un proceso de revisión porque hay gente que te puede hacer una intención de compra y aspira un mega descuento, simplemente a la República no le interesa. Ok. ¿Entiendes? Entonces, es un proceso de revisión que estamos trabajando día a día, que estamos condicionando y evaluando. Pues. Hay intenciones de intercambio, que es importante también, gente que nos ha ofertado productos a cambio de petro y que también estamos evaluando. Todo esto es un proceso, un trabajo que se hace las 24 horas. ¿Hay posibilidad de que, por ejemplo, esta es una pregunta que me están haciendo por aquí, y es bueno que nosotros agarremos y todas esas preguntas las expliquemos, ¿no? Las respondamos. Pues. Si cae el precio del petróleo. Nosotros tenemos, se ha escatimado un fondo de reserva uh-huh. a los efectos de aquellas personas que... ¿El fondo de reserva es por petróleo también o...? No, el fondo de reserva es de lo mismo que vamos a obtener en las criptomonedas. Ok. Eso está establecido así en el white paper a los efectos de... Es como el contrato, la acta de nacimiento. ¿Sabes que el capitalismo puede, para ralentizar el proceso de criptomonedas, sobre todo con el petro, que es el que está dando el golpe uh-huh. ahorita mundial, y regresó, incluso está Russian Today, está el New York Times, todos están hablando del petro, uh-huh. para mal o para bien, pero todos uh-huh. están hablando del petro, todos ellos hablan de una posible caída del petro. O sea, y suponte tú que en el mercado petrolero nos tumben el... Otra vez como hicieron con el fracking, pues. Bueno, hay todo un protocolo que se establece allí para los tenedores que desean ejecutar. Hay la posibilidad también de que se involucre
¿Otro tipo de recursos? Sí, fíjate. Una persona que tenga Petro, acuérdate que van a haber unos exchanges, van a operar unos exchanges, que son las casas de cambio, tanto nacionales como internacionales. Okay. Va a haber un ecosistema, porque es importante, Mario, que no podemos ver, ojo, el Petro puede caer, pero hay gente que va a necesitar sus Petro para adquirir, para hacer las compras correspondientes que ha aprobado el presidente en empresas estratégicas del Estado. Okay. Por ejemplo, una parte con Petro, la gente va a tener que tener Petro para comprar hierro, comprar petróleo, comprar hidrocarburos, comprar insumos en pequeño, como lo anunció el presidente, inclusive alguien que esté preparando una cartera, una operación de turismo importante va a necesitar Petro, un ejemplo. Uh-huh. Así entre otras cosas, pues, lo que trato de decirte es que el Petro va a tener un ecosistema interno muy importante, uh-huh, y muy atractivo, lo cual lo blinda ante cualquier posible caída. Pero de caer y que alguien pudiera interesar en querer recuperar, porque el protocolo establece que si cae por debajo de una banda, la persona, el Estado va a garantizar un monto hasta un 90%, para eso vamos a tener un fondo de reserva. Quiere decir que es una idea bien pensada. El presidente Nicolás Maduro, como todo estadista, no improvisa. Por el contrario, no ha exigido tener todo detalle cubierto a los efectos de evitar cualquier jugada del imperio norteamericano, que sabemos que se preparan a diario. Sí. La cantidad de intentos de hackeo, la cantidad de campaña de desprestigio. El Petro, pudimos hacer un estudio, logró estar en más del 75% de muchos diarios de economía, inclusive Bloomberg, Morgan Stanley, un poco de gente hablando del Petro y buscando descalificar. Todos los clubes de criptomonedas están hablando del Petro, independientemente de si están de acuerdo o no con el gobierno venezolano. Así es. Y todos están hablando. Así es. Bueno, y para no ir tan lejos, bueno, la calificadora Dango International, algo así, por ahí tengo la calificadora china más importante del mundo asiático de riesgo, dijo que el Petro era no solamente una jugada genial del presidente Nicolás Maduro, sino que era un instrumento que iba a permitir que el intercambio de valor y el retorno estuviese garantizado. O sea, le decía a los inversionistas que no había una criptomoneda más segura, en pocas palabras, palabras menos, una criptomoneda más segura en estos momentos en el mercado que el Petro. Ahora, hay una pregunta, pero eso la voy a dejar para... Vamos a un corte y la voy a dejar para el próximo segmento. Te hablan de si se va a minar. Ya nosotros habíamos indicado que no, que en su primera fase no se iba a minar. Segundo, hay otra pregunta que tiene que ver con el minado, si se va a democratizar su minado y su utilización. Y también yo quiero que me digas, y ahí nos vamos aguas abajo, todo lo que va a influir en la economía venezolana, incluyendo el entierro definitivo y por fin del dólar today. Vamos a un corte y ya regresamos. Seguimos. Miren, para quienes quieren saber más sobre el Petro, sigan a Hubert. Tiene en Twitter, @ Hubert Pesub. A ver si lo tienen aquí, @ Hubert Pesub. Para que vayan enterándose de todo lo que es el Petro. Ahí, por allí en ese Twitter estás lanzando mucha información sobre el Petro. Una preguntita aquí nada más traviesa así de las mías. La Asamblea Nacional esta, que está en desacato, invalidó el Petro. E invalidó el lanzamiento, invalidó la preventa, invalidó todo. ¿Tu respuesta? Mira, tú sabes que... Que vamos a lo del principio, ¿no? Que todo lo que le beneficia a la nación pareciera que ellos no son capaces de entenderlo. Hoy en una reunión que sostenía antes de venir acá, unos inversionistas nos decían que ellos venían de... son unos inversionistas extranjeros y me decían... No, nosotros todo lo que diga... Lo que diga el imperio norteamericano y lo que diga la oposición venezolana, que no hay que hacer, lo queremos hacer. Ajá. O sea, imagínate la visión de sus analistas, le decían, todo lo que estos dicen que es malo, hay que hacerlo, porque están tan equivocados
que termina siendo atractivo para ellos lo que estos niegan que hay que hacer. Okay. O sea, evidentemente nosotros, y esta es la gran carencia, fíjate, yo creo que la única carencia que nosotros hemos tenido en el sistema democrático, y aquí me salgo un poco del tema, pero es inevitable, porque sin, cuando en la economía de un país tú no la puedes ver aislada del fenómeno político. La economía de un país está determinada, aunque nos parezca, o algunos dicen, no, que la economía, no, la economía no está divorciada, al contrario, no hay un hecho más político que la economía. Hay un hecho más político que la economía. Ahora, tú no puedes, mira, la oposición venezolana, amén de poder estar adversar, ¿no? Porque si alguien ha sido defensor que exista oposición en nuestro país, ha sido la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque nosotros que somos demócratas, nosotros creemos en la democracia. Ahora, una cosa es nosotros defender que existe una oposición y otra cosa es nosotros defender a traidores de la patria. Y yo no llamo traidor a todo opositor, yo llamo traidor a aquel que atentó contra su país. Tú sabes que el otro día haciendo algunas comparaciones, estudiando algunas de declaraciones que daban en especial esta especie de casta que vive en Miami, yo decía, Dios mío, estos son los principales que se benefician, que se han podido beneficiar, porque hay que decirlo, Mario, fíjate, el comandante Ternero Chávez nunca negó la posibilidad que ellos existieran. Inclusive, yo me atrevería a decir, dos grandes ausencias hemos tenido en nuestra democracia. La primera, no tener un sector económico nacional que apostara al país. Aquí el presidente Hugo Chávez nunca negó que existieran empresas, ni tampoco el presidente Nicolás Maduro, pero empresarios nacionalistas, empresarios que de verdad creyeran en su país, que apostaran al desarrollo nacional, la lumpeburguesía con la cual hemos pululado y estos años, y que se atrevió a atentar contra el país, porque así lo hizo. Y en segundo lugar, no tener una oposición. Nosotros tenemos unos esbirros ahí, unos bracitos de un titiritero que es, con el perdón de los titiriteros, que es el imperio norteamericano, que ellos no tienen personalidad, no tienen proyecto de país y que por supuesto se refleja en el daño al cual ellos han sumado, se sumaron con mucha fuerza, que le han hecho a la economía venezolana. Por eso es que lo que ellos puedan decir, ya la gente no les cree. Lo que ellos puedan aprobar o desaprobar, nadie les cree. Y no porque nosotros no creamos en la institución, en el Parlamento como institución. Si hay un hombre que creyó y que se fue a brindar su memoria y cuenta, a dar su mensaje anual a la Asamblea Nacional con toda la gallardía que le caracteriza, como lo fue el presidente Nicolás Maduro, lo hizo. ¿Qué hicieron ellos? Convertir eso en una gallera, en un circo. Y ahí está, ¿en qué la convirtió? Destruyeron la Asamblea Nacional. Y por eso, bueno, el pueblo venezolano, la Constitución Bolivariana y el comandante Hugo Chávez fueron tan... En algún momento el comandante Hugo Chávez se tuvo que haber planteado esa posibilidad. Y si pasaba lo que ocurrió con esa AN, bueno, había la alternativa. Y por eso la Asamblea Nacional Constituyente, para preservar la paz y para retornar la institucionalidad. Porque al tú tener un campo vacío, no tener un espacio real de debate y de expresión de los distintos sectores, tu democracia puede verse flaqueada. No, por el contrario, nosotros lo que hacemos cada vez es fortalecer nuestra democracia. Vamos a poner un video, video 1, introducción al Petro, necesario para lo que vamos a entrar ahorita, que es irnos aguas abajo. Como decía Miquelena, ¿con qué se come eso? ¿Verdad? Vamos con el video 1, rueda. ¿Qué es una criptomoneda? La cadena de bloques de Bitcoin fue escrita en 2008 y pese a las críticas por los reguladores financieros, instituciones, gobiernos y medios de comunicación, tuvo un enorme aumento de valor. Solo entre 2009 y 2013, el valor de una sola moneda pasó de $0.1 estadounidenses a más de 1.100.
las personas que habían invertido en Bitcoin se convirtieron en multimillonarios en un periodo de tiempo muy corto y probablemente sea uno de los éxitos económicos más hablados en la historia financiera. Uno de ellos, un joven noruego, quien invirtió $26 estadounidenses, solo que se olvidó de ello. Un par de años después, su modesta inversión de $26 estadounidenses se había convertido en más de 850 mil. Fue una costosa lección para todo aquel que fue presentado al Bitcoin en la primera etapa, pero que lo rechazó. ¿Qué pasaría si la nueva tecnología permite que todos en el mundo sean su propio banco, libre de impuestos y comisiones bancarias? La criptomoneda está construida sobre matemáticas, software informático tecnológico, con un código compartido que conecta una red global a través del Internet. Pero, ¿cómo sabemos si se puede confiar? Tradicionalmente estamos programados para depender de terceros de confianza, como las compañías de tarjetas de crédito y los servicios de remesas, ya que mantienen un registro del dinero que se transfiere de uno a otro y nos están cobrando enormemente por ello. Tenemos el hábito de pagar mucho dinero por algo que podría ser gratuito. La mayoría confían tanto en los bancos que se creen que pueden ser sólidos, honestos y fiables, pero hay formas que pueden cortar estos intermediarios cobrando enormes cantidades que son más baratos, más seguros y más rápidos. Mientras que muchas personas lo asocian con el anonimato, negociación en el mercado negro, pero en realidad está más lejos de ser más transparente de lo que te imaginas. Solo piensa en ello. Hoy en día, puedes copiar y descargar música y películas online con facilidad, y la criptomoneda es digital, igual que la música y las películas en internet. Por lo tanto, escucha con atención, ya que es la clave para entender la criptomoneda. Puedes confiar en que tu dinero digital no se descargará con la misma facilidad que tus canciones favoritas. ¿Cómo puede una moneda digital conservar su valor y no ser copiado online? Lo interesante de la criptomoneda no es un archivo en la computadora, es más bien una entrada en la base de datos distribuida pública, llamada la cadena de bloques. Vamos a compararlo con los bancos de hoy. Mantienes libros mayores de cada transacción con un positivo y negativo en las bases de datos. Las cuentas bancarias de criptomoneda se sustituyen por un e-wallet, donde solo tú puedes controlarlo. El libro mayor de la criptomoneda es la cadena de bloque. La cadena de bloque, o el libro mayor de la criptomoneda, mantiene un registro de cada moneda y cada transacción jamás realizada y siempre equilibrada, ya que la cantidad de monedas no se puede cambiar, ni la moneda jamás saldrá del sistema. Cuando se envía una moneda a algún lugar, lo que realmente se envía es el control de la base de datos con un código que es una clave única para esa transacción específica. A medida que se realizan las transacciones, el libro mayor y la cadena de bloque se sincronizan constantemente en todo el mundo. Cada usuario en toda la red tiene una copia idéntica, y dado que la cadena de bloques es pública, no puede ser controlada por ninguna persona. No hay ningún punto único de fallo para hackear la cadena de bloque. Los hackers tendrían que dirigirse a múltiples ubicaciones geográficas, todo al mismo tiempo. Puede que no sea imposible, pero lo hace mucho más difícil. Es mucho más seguro que el sistema bancario actual. Todo el sistema tiene el potencial de reemplazar los bancos y los banqueros en todo el mundo. Muchas personas están contentas con el sistema que tenemos hoy en día, simplemente porque no lo entienden, o simplemente porque no se dan cuenta de la cantidad de dinero que pagamos a nuestro actual sistema financiero en comisiones cada año. La criptomoneda es todo lo contrario al sistema bancario de hoy, ya que es completamente transparente y nadie puede cambiarlo, ya sea la cantidad de monedas o las reglas matemáticas que dictan la creación una vez iniciado el trabajo. Por lo tanto, la criptomoneda, a través de la cantidad ilimitada de monedas, es imposible de inflar. La moneda tiene el potencial de hacer que nuestro mundo sea más justo. Hoy en día, millones de personas viven sin una cuenta bancaria, mientras que muchos más tienen un smartphone. Eso puede darle acceso a un sistema de banca personal global a través de la tecnología de la criptomoneda, la banca para todos. La criptomoneda es a la banca lo que Internet era a la telefonía. Lo más emocionante de ello no es nada de lo que hemos visto hasta ahora, pero lo que se convertirá en el futuro.
¿Qué son las criptomonedas? El anuncio de la creación de una criptomoneda venezolana por parte del presidente Nicolás Maduro ha despertado un creciente interés por esta emergente forma de pago. Pero, ¿qué sabemos sobre las criptomonedas? En los próximos dos minutos te lo contamos. Las monedas virtuales, o más conocidas como criptomonedas, han venido abarcando espacios cada vez más importantes en el ámbito financiero. La más conocida de ellas es el Bitcoin, en vigencia desde 2009. En la actualidad, existen otras criptomonedas tales como Ethereum, Ripple, Dash, Litecoin, Omisego y Monero. Las criptomonedas se han erigido como una forma cada vez más usual de realización de pagos entre personas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Se estima que a nivel mundial las transacciones en criptomonedas han llegado a alcanzar los 5 trillones de dólares. ¿Por qué? A diferencia del sistema financiero internacional, el sistema de criptomonedas funciona a través de comunidades de usuarios que interactúan de forma directa, sin intermediación de bancos, sin comisiones, sin abusos y sin bloqueos de cuentas. Dichos usuarios están conectados a través de redes descentralizadas de servidores a lo largo del mundo, que son administrados por mineros, que validan las transacciones mediante criterios que son de aceptación de toda la comunidad. Sus códigos son abiertos, verificables al público. En el caso del Bitcoin, por ejemplo, las redes de criptomonedas se estructuran a través de blockchains o cadenas de bloques que ofrecen seguridad a las personas. Las cuentas se identifican mediante códigos QR únicos, garantizando así parte de la seguridad de las transacciones. ¿Qué puede hacer un usuario con Bitcoins en su poder? Un usuario en posesión de Bitcoins puede acudir a casas de cambio o cajeros de criptomonedas a cambiar Bitcoins por dinero convencional u otras criptomonedas, para así realizar otras compras de bienes o servicios, todo a través de la red. Son cada vez más los bienes y los servicios que se intercambian a través de criptomonedas a lo largo del mundo, y esto ha vigorizado su valor. Por ejemplo, en 2009, fecha de aparición del Bitcoin, este apenas tenía un valor inferior a un centavo de dólar. Para septiembre de 2017 llegó a alcanzar los 4.000 dólares. Las criptomonedas llegaron para quedarse en el mundo, pero también en Venezuela. En Venezuela, son cada vez más los pequeños comercios y emprendimientos que usan criptomonedas como método de cambio. Incluso, su uso para el envío y la recepción de remesas desde el exterior cada vez es más frecuente. Entonces, ¿por qué no incursionar en este mundo? ¿Por qué no brindar protección a nuestros ciudadanos frente a los estragos que la especulación del dólar genera contra la economía venezolana? Múltiples países han dado pasos firmes en esa dirección, tales como Japón y China. Inclusive, bloques de países como los BRICS están valorando crear criptomonedas para intercambios comerciales entre ellos. Frente al bloqueo financiero contra Venezuela, es necesario tomar medidas y buscar soluciones. La criptomoneda es una de ellas. El Petro tiene su origen en la idea del presidente Hugo Chávez de crear una moneda fuerte respaldada por materias primas. Es un instrumento para fortalecer la soberanía monetaria y está respaldado por más de 300 millones de barriles de petróleo. Funciona como un sistema de pagos basado en archivos de computador y a través del Petro podrán hacerse transacciones como pagos de bienes y servicios por Internet, libre de la acción de agentes especuladores como bancos internacionales o calificadoras de riesgo. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el Petro. Petromoneda. Que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo que tenemos algunos países del mundo. También servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema financiero más justo y que contribuya al desarrollo, la autonomía y el intercambio entre economías emergentes. Y lo que muchos creían una utopía se concretó. Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda. Creación de la superintendencia. Creo una superintendencia especial para que rija el rumbo del Petro, desde Venezuela con el mundo. Bloque Ayacucho respalda el Petro. Aquí tengo el documento donde voy a oficializar la entrega del campo número uno del bloque Ayacucho, certificado de la faja petrolífera Orinoco, para que sea la base material de sustento en riqueza de la criptomoneda el Petro. Emisión del Petro y respaldo de la cesta petrolera. 100 millones de Petro, vamos a proceder de manera inmediata a
publicar y emitir. Propuesta del Petro al ALBA. Yo pongo sobre la mesa, gobiernos hermanos del ALBA, la propuesta de la criptomoneda del Petro para que la asumamos como uno de los proyectos de integración del siglo XXI de manera audaz, pero también de manera creadora y creativa. Publicación del White Paper. Ya los expertos nacionales y mundiales han creado el libro blanco de Venezuela y yo procedo a firmarlo para ser publicado oficialmente el White Paper de la criptomoneda el Petro de Venezuela. Y anuncio que el 20 de febrero de este año Venezuela inicia la preventa de la criptomoneda el Petro. Se inicia ya formal y oficialmente la preventa del Petro venezolano. Se erige como una novedosa iniciativa del gobierno bolivariano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, inspirado en el genio del comandante Hugo Chávez. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Digo a todos ustedes, con mucho amor continuaremos nuestra obra, con mucho amor y pasión continuaremos protegiéndote a ti, hombre, mujer, joven venezolana. Cuenta conmigo siempre, que yo sé que cuento contigo. Hasta la victoria siempre. Gracias, Venezuela. El Petro, independencia y soberanía monetaria. Aguas abajo. ¿Qué implica el Petro para la economía venezolana y la economía del bonero, del campesino, del obrero? ¿Qué implica? Bueno, sí, fíjate, aquí hay tres características fundamentales. Primero es que el Petro viene a fortalecer y sobre todo a brindar una moneda de ahorro para el pueblo venezolano que hoy se ha visto vulnerado y que se ve golpeado, atacado por un esquema de guerra que se montó contra nuestra moneda nacional como es el Bolívar. En segundo lugar, el Petro nace como una forma de fortalecer y relanzar nuestro Bolívar, el cual no vamos a negar, sabemos que ha sido uno de los más heridos en esta guerra. O sea, la moneda como tal, ellos tenían años estudiando. Fíjate que tú, por eso insisto, no podemos analizar la economía sin ver los fenómenos políticos que han pululado en torno o que se han suscitado en torno a ella, en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos intentaron muchas estrategias, desde el golpe petrolero, desde lo que fue el golpe mediático. Eso viene desde antes, Google. No. Estoy hablándote desde Luis Herrera, ya la intención desde el 430 para acá. Claro, destruir culturalmente nuestro cono monetario. Siempre ha sido dolarizar. Fíjate, ¿qué sería ideal para el sistema, en especial para este esquema de emisión de billetes inorgánicos? Por cierto, lo de la dolarización lo está proponiendo uno de los candidatos. Me encanta. Eso es bueno porque está mostrando lo que bueno. Esta es una pelea de modelos, compadre. Es una pelea de modelos y es una pelea, es una contradicción, hablando del punto de vista marxista, imperio-nación. Exacto. La contradicción es imperio-nación. Alguien que defiende que nosotros sigamos siendo o seamos una colonia, que retrocedamos y entreguemos todos nuestros ideales, todas las vidas que dejaron nuestros próceres y que todas las luchas por las cuales hemos llegado hasta acá. Y quienes creemos que a pesar de la adversidad seguimos defendiendo nuestro bien más preciado, que es la independencia. Esto, ahí están. Entonces, esos que defienden la dolarización y que creen en la dolarización, tú lo has dicho, viene desde Luis Herrera y cuidado si no antes. Era un esquema de cómo golpear el signo monetario nuestro y siempre tener como la carta, dolariza. ¿A quién le puede interesar más que a un país que lo que hace es emitir dinero inorgánico que decir, pero es que en la principal reserva del planeta de petróleo, de energía, y la cuarta de gas, y la tercera de agua dulce, y la quinta de oro, y la séptima de coltán? Creo que en la de oro, después de la certificación, vamos a estar en el segundo lugar. Y la segunda de torio, y toda esta serie, utiliza el dólar, por supuesto, que eso le terminaría dando más fortaleza a aquel que cada vez se ve más débil porque su moneda la sigue emitiendo en papeles. Uh-huh. Entonces,
¿qué ocurre? Nosotros, esta alternativa al Petro, viene a sustituir y decir, este es el verdadero valor, este, con esta moneda podemos tener intercambio de valor sensato. Segundo, le va a brindar a la posibilidad al venezolano que su búsqueda de divisa para reservar, para protegerse de un esquema inflacionario inducido que se ha montado contra nuestro pueblo, ya puede ir a su Petro tranquilamente y estar tranquilo allí sin necesidad de apelar a el esquema de dólar today que se montó precisamente para eso, para destruir nuestra economía. No, y que ya, disculpa, Huber, hay que decirlo, ya eso lo definió el otro día muy bien Jorge Rodríguez, ya eso es tan perverso y perversa la utilización por parte de algunos importadores y por parte de empresarios. ¿Cómo te explico? El dólar today baja y ellos siguen aumentando, incrementando. No, claro, ya eso perdió cualquier medición, pero sí. Por eso el Petro viene a enmarcarse como un indicador real. Uh-huh. Es lo que trato de decirte. Comienza a él asumir una especie de sanación. Claro, no es mágica. Es importante que el pueblo venezolano así lo asuma. Esto no es un elemento, una varita mágica, pero sí comienza a haber un indicador real. Uh-huh. Y va a comenzar a ajustarse realmente la economía venezolana. Y por eso te decía, es esa característica muy particular. Lo otro es que el Petro va a tener sus fracciones, ¿no? Así como lo tiene... Ajá, es importante que el Petro va a tener sus fracciones. Si uh-huh. alguien no puede comprar un Petro, puede... Nosotros a esas fracciones, así como en el Bitcoin, se llama Satoshi. Uh-huh. Nosotros la vamos a llamar Mené. Ok. ¿Ya? Entonces alguien puede comprar una fracción... ¿Verdad? Y eso va a permitir que la gente a través de su Petro Wallet, que en su momento, al culminarse el protocolo, se colocarán en las páginas para que la gente baje y tenga su Petro Wallet y pueda tener acá su Petro, que le va a permitir a través de las casas de los exchanges intercambiar por otro criptoactivo, por otra criptomoneda. Y bueno, y ahí se va a comenzar a generar todo el ecosistema, como te decía. La intención es que en la medida que esto vaya tomando fuerza, puedan existir... Incluso. Y que los productos van a tener sus precios reales. Claro. Porque el Petro, al ser comparado incluso internacionalmente en sus precios, va a estructurar realmente el precio real de las cosas. Así es. No el precio que nos estén imponiendo desde Dollar Today. ¿Me entiendes? Es así. Ah. Entonces, va a ir tomando forma, va a ir tomando cuerpo... Y sobre todo va a permitir, como te dije, recuperar esa brecha, tener ese sendero por el cual nosotros vamos a poder intercambiar valor aquí a lo interno y externamente sin vernos chantajeados. Fíjate, a nosotros nos han... No, cuando hay guerras, Mario, cuando tú analizas inclusive los protocolos de los acuerdos firmados después de la Segunda Guerra Mundial, en especial... Cuando hay guerra en cualquier nación, una guerra convencional, hay dos cosas fundamentales que se preservan. Una, los alimentos para las mujeres, niños, medicina. Y el pueblo, la medicina. Y los alimentos y la otra es la medicina. A nosotros se nos ha asfixiado y se nos ha bloqueado para que el pueblo venezolano no pueda acceder. Yo quiero que le expliques bien, porque vamos a hablar del bloqueo financiero en este momento y cómo se ha logrado incluso hasta traer medicinas y alimentos al país. A través de la criptomoneda. Sí, sí. Esto es, ¿Por qué? Es bueno que la gente sepa cómo nos bloquearon financieramente hasta el pago de alimentos y pago de medicina. Eso hay que decirlo, Hugo. Sí, no, y es así, fíjate. El presidente, como te dije, afortunadamente tenemos un estadista. El presidente Nicolás Maduro. Yo voy a explicarte Maduro, algo ahorita que pues, cuando nos vayamos y mal. Y él, nosotros, hay un mercado donde pudimos acceder. Y en esos momentos, sobre todo en el mes de noviembre y diciembre, cuando se intentaba bloquear de que las operaciones, nosotros pagando, ojo Mario, porque si alguien ha sabido administrar y ahorra aquí y toma de aquí, toma de allá, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Nosotros soltando el pago, los llamados bancos que dan el SWIFT, los bancos intermediarios, atajando, trancando la operación, negociación. Para que no llegue el recurso. Para que no llegue, hay que decirlo, para que no llegue ni alimentos, ni medicina, ni alimentos, nada, ni medicina, ni repuestos, ni nada. Y no importar
Pero es que cuando te hablo de alimento y medicina, medicina que nosotros, tú sabes que en Venezuela es uno de los pocos países del mundo, creo que Venezuela y Cuba son los únicos, de los países, de que las enfermedades inclusive de alto costo, de alto costo, digo, en el mundo, ni los tratamientos de HIV, ni los tratamientos de cáncer, ninguno es gratuito, eso es mentira, a excepción de Cuba y Venezuela. Eso en el mundo, que me digan, tienen que tener o un gran seguro. La de cáncer. Bueno, por eso. Sí. Cáncer. Sí. Y esas fueron bloqueadas, esa adquisición de medicamentos. Fueron bloqueadas sus cuentas. Inclusive se le prohibió, el decreto establece que nadie puede intercambiar, negociar con nosotros, pero se les prohibió que nos puedan vender medicamentos y alimentos. Esto es que el país tiene que saberlo. Y bueno, por eso nosotros tenemos necesidad de entrar en este mundo con toda la fuerza, en este mundo de las criptomonedas, lo cual los deja a ellos sin margen de maniobra para ¿Te fijas para lo que poder hablamos, bloquear. Te fijas lo que hablábamos al principio, Hubert, que no es solamente el tema de crear una moneda para poder intercambiar, en este caso para poder solventar un problema como el de los alimentos y la medicina, sino también una moneda que subvierte a un orden mundial, el orden financiero, lo subvierte, pues, o sea, nos metemos, bueno, usted no, primero porque nos están haciendo un bloqueo infame, criminal, ¿verdad? Y que la gente tiene que saberlo, esto hay que decírselo a cada rato. Hay gente que todavía no internaliza el hecho de que a veces cuando tú vas tú estás recibiendo un clap o estás recibiendo, que también hay clap de medicina, también hay la parte de las medicinas. Cuando tú lo estás recibiendo y no lo recibes completo, tienen que entender por qué, el motivo. Eso hay que llevárselo a la gente para que lo entienda. No es que no se haya comprado, no, es que lo bloquearon. No, lo bloquearon, lo asfixiaron, prohibieron que lo, porque hay que decirlo, pues nosotros somos un país que tenemos una dependencia, por ejemplo, hace años yo publicaba un trabajo donde yo recuerdo que una de las grandes preocupaciones y el desarrollo, por eso es tan necesario nosotros, cuando el presidente llamó a que rompiéramos el modelo rentista, es que por lo menos los laboratorios en nuestro país se han dedicado a batir fórmulas, todo es importado. Entonces, cuando tú traes, si ellos no logran comprar y no se puede hacer la operación de traer las materias primas, ¿cómo tú realizas los medicamentos acá en el país? Eso hay que decirlo. Entonces, si lo importaba... Luego la simplificación de la producción con lo que una vez lo hablamos, Hubert, con lo de los... Claro, con los blisters. Con los blisters. Con la posibilidad de que te imponen entonces marcas o fórmulas que quieren fraccionártela en 50, 60, 60 ítems cuando es la misma pastilla. Exacto. Entonces, cuando tú ves todo esto, tú entiendes que el esquema, el sistema estaba diseñado para la extracción de la renta petrolera, para aprovecharse inclusive cuando aquí se atacó, porque fíjate cómo tiene que ver cada cosa con la economía, cuando aquí se atacó la idea del presidente Chávez de traer los médicos cubanos, de fortalecer el sistema de prevención y crear la medicina integral comunitaria, se estaba atacando no porque ellos decían que los cubanos iban a venir a meter inteligencia, etcétera, que el bombillo, el cuento, no. Sí. No, es porque se atentaba contra el sistema de medicina curativa diseñada para los venezolanos, los cuales deberíamos enfermarnos de azúcar en la sangre, de colesterol, de la tensión, etc. Que son, o sea, son enfermedades que pueden ser las llamadas enfermedades crónicas, que ellos, pero es un diseño de mercado, eso no es casual, es un diseño de mercado para que en la proyección que tiene cada laboratorio le puedan dar los gastos operativos y puedan dar sus ganancias, sus tasas de retorno sean de forma más violenta. Eso es la realidad y eso no podemos taparlo con un dedo. Por eso es que a nosotros, por un lado, el fortalecimiento de una criptomoneda que nos permita liberar del cerco financiero. Pero por otro lado, por eso el presidente ha insistido en la necesidad de mirar hacia adentro, de establecer los cánones que permitan sustituir importaciones y avanzar hacia la construcción de una verdadera
economía soberana y de una verdadera producción nacional. Vamos a entrar ya en el tema bajito, pues. Hay gente, por ejemplo, los viejitos, pues, en este caso, que no desconocen de este sistema, ¿verdad? Pero que tienen un telefonito, ¿verdad? Que tienen un teléfono, tienen un carnet de la patria con un código QR. Por eso es que te digo que el presidente lo ha venido desarrollando todo el sistema, uh-huh, este interconectado que pueda funcionar con ese tipo de pagos virtuales, ¿verdad? Uh-huh. Incluso hasta con sacarnos encima la cesta del dólar. Así es. Sacarnos en la cesta de monedas internacionales, impuesta pues por los mecanismos financieros mundiales, está el yuan, está el euro, está la libra, el dólar. O sea, abajito, estamos hablando aquí abajito de donde está el señor que tiene su carnet de la patria o la señora que tiene su telefonito. ¿Cómo hacer para que todo ese sistema empiece a funcionar más o menos como lo del blockchain, pues? No, claro, ahora lo que toca es que ese monedero virtual que ya el presidente ha creado, porque ¿qué es lo que hemos llamado el petróleo? Son monederos virtuales. ¿Cómo nosotros ahora nos toca acá el ingenio desarrollar una forma de que las personas que tienen ya, porque recuerda que ya el código QR ha sido una de las innovaciones más fantásticas que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y ya ellos tienen un manejo virtual de bolívares que le deposita, uh-huh, que se depositan por los distintos bonos, los distintos se convirtió planes. El carnet en una especie de tarjeta de débito. Claro. Pues, más o menos. Así. Sí. Y ahora la intención va a ser no le vamos a llamar tarjeta de débito, le vamos a decir monedero virtual. Monedero virtual. Y entonces el petrovale también va a ser un monedero virtual, pero tal vez de ahorro. Ok. ¿Entiendes? Uh-huh. O de intercambio de algún insumo, uh-huh, que por ser importado, entonces tú vas a necesitar un poco más que bolívares, sino que apela a tu petro. Exacto. ¿Entiendes? Entonces va a haber gente que va a poder ahorrar, vamos a recuperar nuevamente la capacidad de ahorro, y por eso el presidente, fíjate cómo el presidente Nicolás Maduro ha pensado, por eso pensó en las cajas de ahorro. Entonces darle a las cajas de ahorro la connotación de que puedan minar, porque ese es otro gran potencial que tenemos en el país, la minería digital, esa validación que permite la descentralización, validar esos datos en Venezuela es muy atractivo, ¿verdad? Y nosotros creemos que sin tocar el sistema, porque ya han querido desprestigiar, decir que ahora se va la luz porque nosotros estamos minando, no, mentira, eso es falso. Esta es otra cosa que quiero que aclaremos, ¿no? Porque se habla también, eso es una de las dudas que hay, de si el sistema eléctrico nacional puede soportar un minado de ese tipo. Mira, lo primero que hay que tener claro es que nosotros hemos hecho un registro y estamos evaluando quienes estén en zonas donde efectivamente no puedan estar por la capacidad energética, se van a preparar espacios para ir clasificándolo. En segundo lugar, vamos a utilizar la energía termoeléctrica. En este caso, por lo menos la gran minería se va a exigir que tienen que tener sus plantas para que puedan minar. Y a nivel de generación estamos estudiando las potencialidades, porque recordemos que nosotros tenemos en meses del año energía inclusive que se puede exportar. Uh-huh. Ah, bueno, es necesario tener capacidad de transformación. Bueno, serán parte de las inversiones y para eso estamos viendo la posibilidad de desarrollar en algunas ciudades donde hay, en el caso de Bolívar, en el caso de ciudades donde hay picos energéticos favorables, nosotros preparar allí ciudades, inclusive todo un proyecto de desarrollar allí espacios de minería a gran escala. Entonces, eso que no requiere mucho espacio, pero sí requiere energía eléctrica. Sí, y si requiere energía eléctrica, eso también nos daría otra fuente de ingreso muy importante. Y con eso, de paso, hemos descubierto minería aquí, ha sido precisamente por esos picos eléctricos. Así es. En Carabobo se descubrió. Sí. Entonces, ¿ahora qué queremos? Clasificarlo. Presidente, por eso le decía, no, yo no los voy a perseguir, yo los quiero legalizar. Exacto. Y por eso hemos dado las primeras trámites de licencia, porque ahora viene todo un proceso de inspección, uh-huh, que nos permitiría. ¿Cuántas personas se han inscrito en la página web del Petro? Fíjate, ¿para la minería o para la adquisición? Para todo lo que es adquisición, bueno, minería. De intención, entre intención, por un lado, a nivel de intención de querer comprar desde un Petro hasta muchos Petro, pues en la primera de cambio llegó a casi 305 mil personas. A nivel de la minería. Eso es entre empresas y jurídico y empresarial. Y particulares.
Y a nivel de la minería, estamos hablando de casi 180 mil mineros que existen en el país y que, bueno, va a ser todo un proceso de clasificación de los mismos, porque hay desde los pequeños mineros hasta mediana y gran minería allí. Tú, como ministro de Educación Universitaria, ¿se va a crear también este espacio como para las nuevas carreras que van a implicar, pues, el hecho del desarrollo de la minería? Y no solamente el desarrollo de la minería, sino también carreras en cuanto a la tecnificación o tecnología internacional, pues, con respecto a la... Por supuesto, no solamente eso, sino que estamos implementando esquemas de fácil manejo de las tecnologías. ¿Han cambiado los pénsul? El presidente, estamos ya trabajando en eso, pero estamos instalando por lo menos ya, como son momentos rápidos, el presidente nos ha ordenado colocar granja universitaria para el estudio de que cuánto mina cada máquina, cómo mina. ¿En esa granja pueden entrar todo tipo? Estudiantes universitarios, estudiantes de bachillerato, sí. Incluso hasta gente que no haya estudiado hasta bachillerato, ni mucho menos. No, sí, inclusive nosotros en el observatorio de blockchain que estamos culminando, próximamente estará siendo inaugurado, la idea es que allí puedan ir inclusive los muchachos y municipalizarlos. El observatorio queremos llevarlo a todos los municipios. Perfecto. Del país, para que la gente conozca qué es un petrowallet, qué es la criptomoneda, todo. Es la evangelización, pues, de todo lo que es el proceso de liberación. Es una respuesta para la persona que me hizo la pregunta con respecto a los señores de tercera edad. Es la evangelización. Nosotros estamos preparando, inclusive, hoy hablaba con el ministro Pedro Infante, estamos preparando 5.000 jóvenes que se van a incorporar a todo este sistema de evangelización del uso de la tecnología. Como una especie de alfabetización. Alfabetización digital. Sí. Digital. Así bueno, es. Un mensaje último tuyo, Jubel. Me encantó el programa. Yo dije que hoy no iba a hablar de otra cosa sino de Petro. No, fíjate, lo primero que quiero decirle al pueblo venezolano es que confíen en nuestro presidente Nicolás Maduro. De verdad que creo que esta capacidad de asumir y de enfrentar el cerco financiero solamente es digna de un hijo de Hugo Chávez. Sí, sí. Hay que decirlo y esto lo digo desde el alma porque creo que es un hombre que nos ha enseñado que bajo ningún concepto nosotros vamos a rendirnos, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay un resurgimiento con mucha fuerza de lo que es la liberación económica para el país. Creo que el Petro se presenta como esa alternativa para Venezuela y para el mundo. Una ultimita pregunta aquí, porque la gente va a pensar nada más que, bueno, yo genero mino Petro y con eso me gano unos realitos y se acabó. La minería en cuanto a la producción agrícola, producción industrial, producción de farmacia... En cuanto a eso, ¿qué relación tendría? Bueno, fíjate, ahí nosotros estamos planteando, ahí tendríamos que hacer otro programa. Nosotros, el esquema de la minería digital nos debe la llevar, idea es incentivar nos debe llevar a hacer algo que en algún momento fue una metáfora de un intelectual, más de derecha que de izquierda, pero que dijo una frase que no es de derecha ni de izquierda. Decía un amigo mío en la universidad, no es de derecha ni de izquierda y no tiene un centro definido. Yo le decía, bueno, ¿cómo es eso? Entonces, pero este hombre decía algo muy serio. Muy célebre, que fue, debemos sembrar el petróleo, sembremos el petro, sembremos la posibilidad de ser vanguardia de una tecnología tan importante como es el uso de la minería digital y del petro para desarrollar de una vez por todas condiciones objetivas que avancen hacia la liberación total del pueblo venezolano. Nosotros tenemos que inclusive avanzar, Mario, así como nos vamos a atrever a romper con todas las amarras financieras internacionales. Tenemos que atrevernos a crear nuevos patrones de consumo del pueblo venezolano para más nunca depender de un insumo importado. Un cambio cultural. Un cambio cultural. Y eso tiene que llegar. Eso tiene que llegar. Y yo estoy convencido que estos son pasos firmes que hoy el presidente Nicolás Maduro ha presentado para el pueblo venezolano y para el mundo, Mario. Que no se nos olvide esto. Volvemos a hacer la misma epopeya que hacía Simón Bolívar cuando se atrevió a cruzar fronteras para liberar pueblos, hoy nuevamente nos atrevemos a cruzar fronteras para presentarle a los pueblos que quieren ejercer su independencia una alternativa para ser pueblos libres. Voy a finalizar con algo, y muchas gracias, Huber, y esto lo dejo como mensaje al pueblo venezolano. Recientemente yo hice un programa en donde mostré que desde el 23 de abril de 2017, que en el Guarayra Repano él anuncia
el presidente Nicolás Maduro anunció la, el desencadenante histórico. Hasta el 23 de enero del 2018, vean todo lo que ha pasado. Igual pasa, por eso yo quise invitar a Hubert, pasa con la, el llamado del presidente Nicolás Maduro a utilizar las nuevas monedas, la cesta de monedas, o sea, obviar ya el dólar, empezar a negociar con yuanes, a negociar con euros si querían. Pues así mismo lo dijo el presidente en su momento. Luego pasando por el carnet de la patria, ese plan de carnetización que a final de cuentas y siempre trabajando en base a tecnología con el código QR, nos lograra enlazar como eso que se llama el blockchain. Porque de alguna manera hay cierta similitud de lo que es el código QR con el sistema blockchain. Eso indica que el presidente Nicolás Maduro nunca estuvo haciendo las cosas inventando o improvisando. No. Nosotros tenemos un ataque, y eso hay que entenderlo, un ataque terrible, que es el ataque por cierto, a Tillerson lo votaron y metieron a uno peor, a Pompeyo. Metieron a Pompeyo. Eso peor el remedio que la enfermedad. Yo prefería a Tillerson que estuviera pensando en función de la petrolera. Pero nosotros debemos entender que el ataque ha sido terrible. Otra cosa que debemos dejar en este programa pendiente, lo que sucedió en estas elecciones últimas en Colombia, en donde incluso tuvieron allí a observadores de la oposición venezolana. No ha habido un fraude tan gigantesco como el que pasó en Colombia, bueno, similar al que pasó en Honduras, lo que sucedió este pasado domingo en Colombia. Que no vengan ellos ahora a tratar de defenestrar, incluyendo el señor presidente Santos, que va de salida, que nos siga defenestrando de uno de los... Yo digo que es el sistema más seguro del mundo en cuanto a votación. Y ahora que vamos a entrar al sistema blockchain, a lo mejor en el futuro votaremos desde la casa. Avanzamos. Sí, señor. Muchas gracias, Uber. Gracias a ti, Mario. Nos vamos. Chao. Por un mejor mañana y un futuro más brillante.